¿De aquí a dónde pasamos? Bueno, pues ya va a comenzar la prueba, vamos a esperar qué pasa con los muchachos. De pronto hay algunos que saben moverse bien en rampa, otros no, vamos a ver qué pasa. Yo creo que van a haber buenos trucos porque están muy, muy motivados. Esperemos que haga un buen clima para poder patinar aquí hoy en la mini. Tenemos de 8 intentos para hacer la mejor línea y luego seguir con mejor truco aquí en la mini. Pues yo hoy tengo unos trucos preparados para hacer, unos ya muy bien pensados, pero veo que también Higuera tiene unos buenos trucos y es una muy buena competencia. ¡Ay, niño! ¡Pasó! ¡Dale, pues, niño! Mirándolo, marico. Tarpanela, tarpanela de una. Yo a Jorge lo vi bien en la hot, en la mini, muchos trucos los hizo bien, parchados, de esos. Qué mal, la niña nos sacó corriendo, se nos dañó la montada, pues igual esperar que escampe para seguir. No, pues nos cayó la lluvia, pero pues ojalá no se encharque mucho la mini para poder hacer la prueba. Hace 20 minutos estaba lloviendo. Ya está, se arregló el día, ya vamos a hacer los trucos ahí en la mini. Para mí, los concursantes como más, por así decirlo, que no estén en su fuerte, pues yo, Jano y Víctor. Los dos, tres, de resto todos tienen, está como a mucho nivel en mini, yo no sé. Estaba intentando salirme de un Indy Fronts ahí en la mini, pues debido a que no tiene mucha concavidad, se me quedó la tabla en la parte de arriba del balcón y pues tuve una caída, me resentí la espalda donde me había lastimado unos días antes, pero pues los demás trucos fluyeron bien, pues por lo que me gusta patinar mini, pues me gusta hacer rondas seguiditas así como con buena velocidad. Hoy en la prueba me sentí pues mejor que en los bordes, pues porque en la mini ya me desarrollo mejor con los trucos.
estuvo brutal la patinada, pues al igual yo no soy muy bueno en mini, pero me salieron unos truquitos bien bacanos, se montó re bien hoy. Pues hoy en la mini ya me sentí más fluido y sobre todo en la prueba de hoy, en la de los mejores trucos, pues me salieron unos trucos muy buenos. En la última ronda tuve un último tiro y me flipó, no pensaba que me lo iba a hacer, pero me salió. Y pues vi suerte a Fernando Higuera y a Jorge. Ya terminó la prueba de rampa, los trucos estuvieron excelentes, los muchachos se montaron muy bien. Esperábamos que Fernando se moviera muy bien, así lo hizo, se sorprendió muy bien. Joan tuvo muy buenos trucos al último momento, nuestro parcero de Nobsa, Víctor Dueña, también no se mueve muy bien en la rampa, pero logró muy buenos trucos, que eso se la nota muy bien. Y Jorge destrozó totalmente la mina, excelentes trucos el día de hoy.